Muy bien. Aquí estamos en nuestro próximo Radio Feeder. Ahora en nuestra sección Radio Feeder Sports. ¿Sí? Bueno, pues para nadie es un secreto que a todos nos gusta el fútbol. ¿Sí? Todos queremos opinar del fútbol. Y bueno, pues he estado pues viendo fútbol desde que era niño. Y pues bueno, pienso yo que llegó la hora de hablar sobre uno de mis hobbies favoritos y una de mis aficiones increíbles, desde el punto de vista de un fan y desde el punto de vista de alguien pues que se informa, que escucha y que está en este asunto del fútbol netamente como aficionado. Pues hace tiempo, ¿sí? O sea, dígase, dos años, nos encontramos llorando todos los aficionados al fútbol por la salida de Cristiano Ronaldo del Madrid. ¿Sí? Fue un evento único, fue un evento desgarrador. ¿Sí? Todos los que habíamos visto de ese gran equipo, todos los que habíamos estado viviendo esas cuatro Champions de ensueño, tres en tres años, una, bueno, pues brincándose una. Y bueno, pues en ese medio, bueno, pues estaba una Champions de del Barcelona. Con eso, los equipos españoles y la Liga Española levantaba la mano como pues la mejor liga del mundo. Y a los latinoamericanos se nos vendían esos partidos como si fueran oro, como si fueran pues la gran cosa. Y seamos honestos y sinceros, eran mejor que un Tecos Puebla, eran mejor que un ay rayos, no me sé ninguno de Argentina o de Chile o de así, de esos equipos de pues dígase que no son punteros, vaya, que a lo mejor tienen alguna tradición en el país, pero sin lugar a dudas pues su virtud no es dar buen fútbol, su virtud es otra cosa. Y entonces en nosotros y en toda nuestra juventud y en todo este tiempo, en lo que duró esa eterna batalla entre Messi y Cristiano, una batalla legendaria, pues procurábamos comprar las suscripciones de cable. ¿Sí? Yo honestamente, desde que se fue Messi, ya digo, desde que se fue Cristiano, ya la liga ya no fue lo mismo y ya no me interesaba pues el cable. Decía, no, pues si tengo ganas de ver un partido, voy a un bar, me echo una chela y lo veo y vámonos recio. No hay necesidad de estar gastando en cosas que nada más no. Entonces, pues ahora a esa ecuación, pues ya saben, creo que ya saben todos que pues Messi anunció su salida, la anunció con un fax. Hay muchas versiones, bastantes. Hay versiones del Pollo, versiones del Pollo Vignolo, de Lieberman, de Mr. Seitan, de Spider Culé, de Ian Madrilista, un chavo que se llama Alex no sé qué onda, Víctor Palacios, más que pelos, bueno. O sea, quiero que sepan que sí he estado escuchando, pues sí me he estado documentando todos estos días. Y pero pues más que traerles un video de información, la información no me interesa a mí. A mí lo que me interesa es qué hacemos con la información. Transportarla y convertirla en conocimiento. Es lo importante. ¿Sí? Porque si no, solamente son datos ahí ya. ¿Sí? Entonces, Lieberman estaba diciendo cosas increíbles, como Messi del 2003, 2004, que era el Barça en esa época, un equipo más, un equipo de media tabla, tal vez para arriba, alguna vez media tabla para abajo, pero eso era el Barça, a convertirlo en lo que fue. Da una reflexión
primero poniendo a Messi como que él fue el que hizo todo, y al último haciéndonos caer en cuenta que no fue del todo él, fue la estructura, fue Laporta, fue Cruyff, fue Rijkaard, fue Guardiola, por supuesto, ¿sí? Y cómo eso fue lo que consolidó toda una época. Y eso que también se aprovechó, bueno, pues en la selección española. Entonces, la cuestión aquí es que hay que hacer un análisis en frío. Hay que hacer un análisis sobre qué fue lo que pasó, hay que hacer un análisis sobre qué es lo más conveniente, y hay que hacer un análisis, ¿sí?, de por qué pasaron las cosas así, ¿sí? Yo no quiero ser pretencioso con ustedes. Si ustedes aquí quieren cortar el video, pues yo les doy mi análisis. Mi análisis es que es más fácil inspirar a 1000 que cargar a 11. Bueno, a 10. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó con Messi. Cargó a 10. ¿Sí? Durante las ligas del 2015 para acá, que se fue Luis Enrique, Messi se dedicó a cargar el equipo. Entonces, obviamente tú no puedes cargar a 10. Es imposible. Puedes cargar uno, puedes cargar dos a lo mejor, ¿sí? Pero no puedes cargar 11. ¿Y qué fue lo que pasó? Toda la estructura, todo el equipo, todo se empezó a hacer mediocre y mediocre y mediocre y mediocre. Entonces, también hay que decirlo, ¿sí? O sea, es importantísimo poner empresarios al mando de las cosas, ¿sí? Para que tomen decisiones difíciles. Porque poner a fans, lo que ocasiona poniendo fans, es que no se tenga mucho en cuenta el sentido lógico, ¿sí? Ok, tú puedes poner el equipo alrededor de Messi y te alcanzó para ganar ligas. Qué bueno. Ah, sí, se me olvidaba de alguien muy importante. Where are football? Y él explica por qué en la mayoría de los casos el Barcelona ganaba la liga. Qué era lo que hacía, qué era lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera. Le recomiendo mucho ahí su video. Muy enriquecedor. ¿Sí? Entonces, en base a esas razones, y en base a que, bueno, pues es tu liga, la conoces bien, y sobre todo, bueno, pues el Real Madrid atravesó sobre cosas muy, muy feas de sus tiempos, ¿sí? Era un león en la Champions, hay que decirlo, eso nadie se lo va a quitar. Era un león en la Champions, pero sí en la liga dejó mucho que desear, y gracias a eso, pues el Barcelona ganó todo. Entonces, pues cuando te enfrentas a rivales de primer nivel, ellos ya saben cómo juegan, ya sabes qué es lo que va a hacer, cuáles son los automatismos, cuáles son las jugadas que traes bajo la chistera, y bye, te mandan, te hacen a un lado. Entonces aquí viene lo que dice un poco Spider-Culé: el equipo se desmoronó después del 2015. Salieron Xavi, después salió Iniesta, y bueno, pues así, poco a poco el medio campo y todo, Puyol también, todo lo que significaba, pues empezó a ir, y toda esa maquinaria se empezó a diluir. Ahora, como dicen en ese video genial de Spider-Culé, es una maravilla, es una maravilla armar un equipo con engranajes, porque si el lateral te baja, pues metes a otro y ya, ¿sí? Metes a otro, se tarda en adaptarse, se aprende tus jugadas, le dices qué es lo que tiene que hacer, pero en esencia, pues un lateral es un lateral,
¿sí? Tú nada más lo único que vas a hacer es, pues, a lo mejor nada más trabajar en ciertos matices de tu estilo, de tu formación o de lo que tengas que hacer, pero en caso contrario, en el Barça, hay artistas, había artistas, o sea, estaba Iniesta y estaba Xavi, estaba Dani Alves y Jordi Alba, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Había una gran peligrosidad con Dani Alves, ¿ves? Y con Jordi Alba, porque sabían qué hacer, igualmente estos dos tipos sabían qué hacer y le quitaban cierta presión a Messi, ¿sí? Entonces, pues ahí el fútbol más grande y sorprendente se podía dar. Pero quitas a los artistas y no puedes poner a cualquiera. Más aparte, no hiciste las gestiones para crear artistas. Los artistas se pueden crear, ¿sí? Lo digo yo que soy músico, vaya. ¿Qué necesitas para crear artistas? Un ambiente propicio para crearlos. Ambiente, un pues sí, o sea, un medio donde desarrollarse y donde den rienda suelta a su imaginación. ¿Sí? El artista tiende a crear muchas ideas y tiende a tener muchas ideas. Pero la clave de que las cosas salgan bien radica en cuáles son las mejores ideas. Y para eso solamente el tiempo y la dedicación, ¿sí? La experiencia es lo único que puede hacer. Tú no puedes aventar a alguien que domina el balón mil veces de todas las cosas posibles. Tú no lo puedes aventar al campo de fuego con formaciones, etcétera, 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 porque no vas a ver. Va a ser un infierno en la tierra para él. En cambio, ¿sí? Tú puedes formar a alguien con dotes artísticos y lo puedes poner en un partido de amateurs, en un partido donde estén trabajando diferentes aspectos, poco a poco darle presión, poco a poco darle tensión, hasta que ¡pum! Lo avientas a los leones o a los toros y él ya va a tener herramientas para saber qué hacer. Porque el hecho artístico tiene que ver un poco más con la improvisación y con el reciclaje de ideas que funcionan. ¿Sí? Los músicos de jazz, ¿sí? Todas las formas y todas las cosas que tienen los músicos de jazz, ustedes van a decir, ay, ¿qué se le ocurrió en ese momento? No, él trabajó días y días y días con estándares y estándares y estándares, con canciones, canciones y canciones, y en base a toda esa experiencia, tiene ideas que funcionan, que son útiles, que son funcionales para la música. Lo mismo pasa con un futbolista, o sea, de esta, digámoslo así, de esta clase o de este tipo de fútbol. O sea, el futbolista tiene que estar haciendo jugadas y jugadas y jugadas y jugadas, tiene que estar improvisando, tiene que ver, ok, a lo mejor esta jugada la estoy pensando bien, pero no la puedo ejecutar bien, porque no tengo tal o cual calidad que hace que esto, entonces esta jugada la desecho. Y eso necesita tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, la junta directiva no vio eso. ¿Y por qué no vieron eso? Porque son fans. Son fans que solamente aventaron estrellas por aventar estrellas y chalala, ahí que hagan. No, 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 no. Así no funcionan las cosas. ¿Sí? Tú no puedes aventar a un herrero, un creador de espadas y un restaurador a que te hagan un proyecto, por muy buenos que sean, porque sus habilidades y sus capacidades, sí, son diferentes.
Van a decir muchos, es que sí se pueden aventar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay un elefante en la habitación. Díganme cómo, porque yo sí sé cómo. Exacto, con un buen director técnico. Alguien que les diga a cada quien qué hacer y alguien que explote sus cualidades en un sistema. ¿Sí? Eso es de lo que se trata. Entonces, nunca tuvieron un técnico. Ustedes se dan cuenta. Todo este embrollo de la junta directiva, hubieran callado el cruzismo, que el cruzismo por aquí, que el cruzismo por allá, si hubieran tenido un técnico. Fue lo único que les faltó. Sí, el plan no era tan malo, pero el plan estaba mal ejecutado. Y sobre todo, no tenían a alguien que pudiera ejecutar ese plan. Tenían a los albañiles adecuados, a los artistas del Taj Mahal, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Tenían a los artistas, tenían todo para hacer un Taj Mahal, pero no tenían al arquitecto. ¿De qué sirve eso? De nada. Tenían a Messi, tenían a Luis Suárez, tenían un cúmulo de estrellas increíbles, una de las mejores plantillas de Europa. ¿Y qué pasó? No pasó nada. ¿Sí? Porque se necesita siempre un arquitecto, alguien que dirija a los artistas y que haga que los artistas creen obras de arte. Sin arquitecto no hay pirámides de Egipto, sin director técnico no hay Barcelona mejor de la historia. ¿Sí? Entonces, en eso Zidane le ganó la batalla a todos y Ronaldo le ganó la batalla a todos. Pero eso lo voy a decir como epílogo al último. Ya para finalizar, pues esa es mi cuestión. Vaya, les faltó dos cosas y hubieran sido la diferencia: un buen arquitecto que dirigiera a los artistas, y número dos, que Messi se dedicara a inspirar y no a cargar. Sí. Si Messi se hubiera dedicado a inspirar, hubiera sido mucho mejor. Obviamente anotó todos esos goles, cargó sus compañeros le ayudaron, sí, porque hay que decirlo, digo, pues jugaron algo, pero no jugaron igual que antes. Jugaron lo necesario, jugaron mediocremente. ¿Para qué nos esforzamos si Messi nos puede salvar de las papas? Ay, rayos, por más que le pongo esta cosa. Ah, ok, disculpen. Entonces, esa es la enseñanza de esto. Y bueno, pues aquí le va mi epílogo. Pensé que la decisión de Ronaldo de irse era errónea. Hoy me equivoqué. La verdad es que ese Madrid va a vivir en nuestros corazones mucho tiempo. Va a ser el Madrid de las tres Champions. Eso nadie se lo va a quitar. ¿Sí? Entonces, se fue en el mejor momento de su carrera. Y hay que decirlo, tal vez no jugaban bien en la liga, pero en la Champions eran unos leones. Y los que amamos el fútbol, nos vamos a quedar con esos leones. Esa es la verdad. Sí, van a venir los cruxistas a decirnos que guarrua, pero los que amamos el fútbol, nos vamos a quedar con esos leones. Así es esto. Sí. Entonces, los cruxistas y los que amábamos el fútbol, total, el fútbol de relojito de Guardiola, desgraciadamente no. Tal vez haya alguien en 10 años, en 20 años que reivindique el cruzismo, que se ponga a leer libros de historia y que opaque y que mande por un tubo el 8-2 de Lisboa. Puede ser. Pero ha habido grandes equipos
que no lo han conseguido. Uno, la máquina de River Plate, que fue donde surgió Alfredo Di Stéfano. Y solamente conocen la máquina de River Plate porque de ahí surgió Alfredo Di Stéfano. En realidad no, no te interesa leer sobre la máquina. A mí que me interesa leer, me puse a leer sobre la máquina y me di cuenta que muchas de las tácticas cruyffistas ya las había hecho la máquina de River Plate. Y que inclusive si Argentina se hubiera dejado de cosas, hubiera ganado esos mundiales fácilmente con esos jugadorazos que tenía en esa época. ¿Por qué no quiso participar? Bueno, son de esas cosas de la vida. Y entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Número 2, el equipo de oro de Hungría, el equipo de Puskas, ¿sí? Por eso está el premio Puskas, por él. Igualmente me puse a leer sobre Puskas por el premio Puskas y di en el equipo de oro de Hungría, que perdió la final contra Alemania, pero en todos los demás partidos arrasó, ¿sí? Y se contaba que hacían proezas legendarias, pero se equivocaron en un partido, ¿sí? Y la historia los recuerda como los grandes perdedores, no como los grandes ganadores que realmente fueron. Un partido los definió. Es triste que el Barcelona de esta época acabe así con un 8-2. Decir si van a ser perdedores o ganadores no está en mí. Ahorita es muy prematuro decir, tal vez hay que esperar unos 5 años que ya Messi se retire y ya ver cómo sondear las aguas. Ahorita por el momento los cruyffistas tienen de, digámoslo así, de premio de consolación, pues esas sextete con Guardiola y esa época de oro grande. Luis Enrique no lo podemos contar porque no era cruyffismo al 100%. Sí tenía algo, pero no era así al 100%. Entonces, he ahí el detalle. Es una verdadera lástima. El fútbol de aquí en adelante va a cambiar. Y bueno, pues hoy me permití desplayarme y abrirme todo lo que fuera. Tal vez esta sección la vamos a dejar los domingos en la noche. Y bueno, pues va a ser mi reflexión sobre los juegos, sobre los partidos. Y bueno, pues aquí estamos en Radio Feeder Sports. Bastante gracias por estar aquí. Que pasen muy buen domingo y Dios los bendiga. Adiós.